gobierno de Biden admite asilo político a defensor público acosado por caso Wallace. Por José Lain Gutiérrez y Guadalupe Lizárraga. El gobierno de los Estados Unidos de América, encabezado por el presidente demócrata Joe Biden, aceptó la solicitud de asilo político de Alejandro Garduño Real, abogado y defensor público, que fue cesado del Instituto Federal de Defensoría Pública luego de recibir amenazas de muerte y acoso judicial por parte de Isabel Miranda de Wallace. En Los Ángeles, California, el abogado acudió al Departamento de Seguridad Nacional, Department of Homeland Security, el pasado 10 de mayo, donde narró el acoso judicial y los atentados con armas de fuego en su contra a partir de abril de 2019, tras presentar evidencias supervenientes en favor de Jacobo Tagle Dobbin, víctima del caso Wallace, quien lleva 11 años de prisión preventiva y tiene 2 protocolos de Estambul y una valoración psiquiátrica positiva en tortura. Durante la entrevista de migración en el aeropuerto angelino, donde solicitó el asilo, Garduño señaló que en la búsqueda de información, los agentes identificaron a Isabel Miranda Torres como la señora Wallace y la relacionaron con Genaro García Luna, quien enfrenta un proceso por narcotráfico y lavado de dinero en una prisión de Nueva York. En menos de 24 horas y por las evidencias documentales presentadas, los agentes determinaron que el defensor público cesado, Alejandro Garduño Real, tenía un miedo creíble a la persecución o tortura y que su vida corría riesgo en México, por lo que calificaba para tener una audiencia con el juez de inmigración. Entre los documentos que presentó como evidencia, destaca la negativa de la Secretaría de Gobernación a través del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos para renovarle el servicio de escoltas pese a la discapacidad física que limita su movilidad a una silla de ruedas. El documento firmado por Gabriela Quintanilla Lázaro fue expedido el 4 de marzo de 2021, días antes del cese del Instituto Federal de Defensoría Pública. Otros documentos que fortalecieron su solicitud de protección fueron diversas denuncias interpuestas en la Fiscalía General de la República sobre los atentados, así como la carpeta de investigación promovida en su contra por Isabel Miranda, por supuesta falsedad de declaración judicial, en contraste con los protocolos de Estambul de su defendido Jacobo Tagle, que desmienten a Miranda. Contexto. Tras 20 años de servicio en el Poder Judicial, Garduño Real también se desempeñó como defensor de Francisco García Medel, acusado falsamente en el caso Nelson Vargas y en el de Noé Robles Hernández del caso Martí, ambos también relacionados con Isabel Miranda Torres. Anteriormente, denunció para Los Angeles Press que el 13 de abril de 2021, su jefa inmediata, Claudia Maribel, lo citó a una reunión para revisar supuestamente la carpeta de investigación en su contra por parte de la señora Wallace. Sin embargo, en la reunión le fue notificado su cese en la Defensoría Pública encabezada por Netzaí Sandoval Ballesteros, bajo el argumento de que Isabel Miranda de Wallace era una figura pública y que él ya estaba causando muchos problemas. Luego de haber denunciado acoso judicial por parte de la señora Wallace tras el avance significativo en la situación jurídica de Jacobo Tagle Dobbin. Incluso el defensor enfatizó que antes de ser cesado del instituto, había notificado de las amenazas y había solicitado la intervención de la Defensoría Pública para su protección. Sin embargo, esta también le fue negada. Una de las amenazas de muerte se registró al concluir una audiencia judicial el 14 de enero de 2020 en presencia de su defendido García Medel al tener el teléfono en altavoz, por lo que su defendido pudo constatar la agresión. Un siguiente atentado se suscitó entre Teoloyucan y Cuautitlán Izcalli, Estado de México, donde fue interceptado por un grupo de policías locales, quienes le cortaron cartucho apuntándole con sus armas y aprehendiendo a sus escoltas por supuestas órdenes de arriba. Los Ángeles Press, las noticias que nos escuchan en tu país.